Bueno, entonces, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estaréis viendo de fondo un poco de gameplay de el Joker, un poco más. Y bueno, básicamente, la verdad es que esta partida me iba muy mal de conexión. Probé el modo juego cruzado, que creo que es solamente contra jugadores de Xbox. Y, joder, qué mal me iba. O sea, no sé si desactivármelo ya para siempre, esa opción, o qué cojones. Pero me iba muy mal, no sé si era por este combate o por qué, pero bueno, me dieron unos abajos triángulos de tomar por culo increíbles. Bueno, básicamente este vídeo es para decir si vale la pena, no vale la pena el Joker. Mucha gente pues está pensando en desembolsar una cantidad de dinero para comprarse el personaje, o básicamente se quiere comprar el pase de luchadores para tenerlos absolutamente todos. Y así pues desbloquear aparte del Joker pues más personajes y demás. Voy a dar un poco la opinión sobre este personaje, el potencial que tiene y demás, y algunas de las cosas que me parecen interesantes. Antes de nada, decir que si queréis una guía del personaje, si realmente os apetece, ponerlo en los comentarios. Si veo que hay bastantes y demás, pues lo hago. Si no, pues no voy a perder el tiempo y voy a subir un vídeo que no va a ver nadie por puro placer. Pero si os apetece y demás, lo habéis comprado mucho, si os apetece que suba una guía con las mejores cosillas, combos interesantes y cómo hacerlos, cómo practicar con él y demás, pues decírmelo. Es algo que os va a servir con demás personajes, yo creo. Y puede ser interesante, no sé, decírmelo en los comentarios. Y demás, vamos un poco a los puntos fuertes y los puntos negativos del personaje. Los puntos fuertes básicamente son que ahora mismo todo el mundo desconoce el personaje. Es algo, pues, a ver, es estúpido, pero a la vez es la verdad. O sea, nadie se conoce el personaje, muy poca gente, y ahora mismo vais a reventar con él a poco que aprendáis cuatro cosas, porque nadie conoce bien lo que serían algunos de sus movimientos y demás. Cosas buenas que tenga, pues también tiene un starter bajo. Tiene también un starter que su segundo golpe es elevado. Eso puede un poco pues engañar y hacernos que juguemos con la mente del rival. Pero sí que es cierto que no es, ¿cómo decirlo? No es la mega rotura en plan, ¿cómo decirlo? No tiene starters que sean uno elevado y uno bajo. Si fuera así, pues el personaje pues ya sabemos todos cómo vendría. Super mega, ultra mega roto. O por lo menos muy sencillo de usar y demás. Cosas que tiene buenas también son sus cruising bellows. El adelante, triángulo, cuadrado, triángulo. Es increíble porque convea. Es un cruising bellow que convea. Luego tiene otro cruising bellow también que convea. Tiene dos que convean aparte del abajo triángulo. Con lo cual pues nos viene bastante, bastante bien. En muchas ocasiones tener dos cruising bellows así pues es muy extremadamente bueno. Luego también otro de sus puntos positivos es que puede cancelar el Fatal Blow. Es algo bastante bueno. Y además de ello, cuando agarra hacia adelante mientras está cargando el Fatal Blow, es otro cruising bellow de 300 de daño. Con lo cual, esos serían, yo creo, que los puntos positivos del personaje, aparte de algunos ataques bastante rapiditos y otros ataques que tienen un alcance bastante bueno. Sus puntos negativos pues sería, como digo, pues no tener starters a lo mejor elevado. En su adelante triángulo es alto y muchas veces lo pueden castigar con abajo triángulo. Muchos de sus ataques son altos, como digo, y nos pueden estar jodiendo con abajo cuadrado simplemente y demás. Sus starters, como digo, el starter bajo pues es bastante bueno y demás, pero no deja de ser un poquito también lento. Y al final lo que más hay que recurrir es el adelante cuadrado círculo, que es a lo mejor lo más rápido. Mira, justo lo he hecho hoy, el adelante cuadrado círculo, es ese ataque. Y al final lo que más nos va a salvar el culo de todo. Es un personaje que tiene mucho potencial en la esquina, en su variante, en su segunda variante. En la variante que habéis visto en los combos, que tiraba una cajita al suelo y demás, hace muy buenos resets y demás, pero claro, la putada es esa. La putada es que la versión que me estoy cogiendo yo ahora en estos combates online que estáis viendo es la versión intermedia, podríamos decir. Es la más vistosa, es la que más pues vais a disfrutar viendo y demás. La que más gracia os va a hacer verla. Y la otra es más de resets, de jugar con el rival, de estar poniéndole cajitas en el suelo todo el rato. Es muy avanzada. Yo diría que es el personaje más difícil de usar de todo el juego, junto con alguno que otro más.
pero de las variantes de los personajes más jodidos de usar, la variante que pone en la cajita en el suelo. Es, de verdad que es muy jodido, pero yo creo que gente que sea muy extremadamente buena le va a sacar mucho partido y mucho potencial a esas cosas. Yo no puedo, yo os aseguro que a mí me cuesta mucho con ese tipo de personajes, en plan que dejen cosas en el suelo, que hagan resets y demás, pues me cuesta mucho porque hay que pensar muy deprisa, hay que hacerlo todo muy rápido y tienes que dominar el juego a la mismísima maldita perfección, con lo cual pues muchas veces eso me falla y hay que estar muy atento en esos aspectos, pero es un personaje con mucho potencial en el competitivo. Seguramente lo veis en la escena competitiva, seguramente Sonic Fox pues acaba cogiéndoselo. Que es básicamente el que marca que buffen, que nerfeen un personaje y demás. Es una de las personas que lo marcan. Y según ha estado viendo, se coge la tercera variante, como digo, que es... O sea, la segunda variante, como digo, es la mejor, la de poner cajitas en el suelo y todo este tipo de cosas. Yo, mi variante que estoy viendo aquí está personalizada, ¿vale? O sea, tengo la cajita que tiras, o sea, una mierda aérea que cae hacia abajo y poco más. Y lo otro, y lo de los puños. Lo de los puños tiene la tercera variante y, según las palabras de Sonic Fox, dice que es la peor variante. A mí no me parece la peor. La verdad es que tiene bastante potencial, o por lo menos yo le veo bastante potencial, no la veo tan mala, es bastante más asequible que las demás. Sí que es cierto que si le quieres sacar partido competitivo, pues obviamente la variante de las cajitas, pero os aseguro que si compráis el personaje y os ponéis con esa variante, lo vais a pasar un poquito jodido, porque es jodido usar, de verdad. Si sabéis usar el juego perfectamente, tiradle a esa y practicar con ella. En la esquina es mortal en muchas ocasiones. Pero también os digo que tiene sus puntos negativos en ese aspecto. O sea, los puños se los intercambia por un ataque elevado, que como digo, pues puede venir bastante bien para engañar al rival y todo eso, pero es difícil de usar. Hay que usar la cabeza, los combos no quitan una barbaridad, algunos sí, pero normalmente vais a hacer poco daño, vais a hacer 200 o 230 de daño por combo. Y os vais a desesperar a lo mejor un poco a la hora de jugar. Yo a la hora de que veáis un gameplay, pues... busco más bien que los combos sean largos, vistosos, ese tipo de cosas, y divertidos. Y luego ya pues hacer el gamba con esas variantes también un poco, pero pocas veces, porque al final hay mucha gente que no entiende lo que es un reset, lo que no entiende lo que está pasando, no entiende lo que está haciendo, y pues le gusta más porque la barra de vida pues baje a mucho nivel, a mucha altura y demás. Y con esa variante obviamente no pasa, te va desgastando, te va metiendo mucha presión. Pero es jodido. Es que yo, os lo juro, diría que es lo más jodido de usar bien, pero que eso, que le puedes estar amargando al rival muchísimo, muchísimo rato, chiquearle mucho daño. O sea, es bueno. O sea, podríamos decir que es como Débora, que te va jodiendo mucho daño poco a poco, pero te lo va jodiendo. Perdonad la garganta, cuando hablo muy seguido, mal. Te lo va jodiendo poco a poco el daño. Pero al final te ha quitado pues mucho, aunque te estés curando, te ha acabado quitando mucha vida, con lo cual pues... Para mí es un personaje que vale la pena y está bien equilibrado. Está bien equilibrado en el sentido de que no todo el mundo va a saber usar, como digo, esa variante, que esté... alguna gente diga que esté rota y demás, yo digo que para mí no. Para mí es un personaje muy bien equilibrado, yo creo que de todos los que han salido es el más equilibrado, junto también con Terminator, que tampoco fue una barbaridad de roto. Y al final, pues, bien, lo han hecho bien y no creo que cambien nada del personaje, o sea, por lo menos del Joker, la verdad, no creo que le cambien nada, y es divertido de usar. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, y nada, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Besitos! ¡Chao! Muchas gracias por ver el vídeo, y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like, también puedes suscribirte si te gusta el canal, y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse, en donde pone unirse, y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte, y pasa un buen día. ¡Chao!